Hola, ¿qué tal, amigos Latin Kiwis? ¿Cómo está? Les habla Ceci de este lado del caluroso planeta. Pues bueno, amigos, bienvenidos a mi canal Latin Kiwi. Mi nombre es Cecilia, soy mexicana y llevo 10 años viviendo en Nueva Zelanda. Lo digo para todas las personas que no me conocen, que es la primera vez que visitan este canal, les explico brevemente. Este canal lo que hace es darles información actualizada para que ustedes puedan prepararse para su Working Holiday Visa, que es esta visa que da Nueva Zelanda a varios países de Latinoamérica, que de hecho van a aparecer aquí. Ahí puedes ver qué países, a qué edades y cuándo te toca a ti. Así que grábate muy bien esto y si no, entra a mi página web y baja ese formatito que es para ti actualizado en este 2020. También hago en vivos casi todas las semanas, lo hago en mi break porque les quiero comentar que a pesar de que uso la plataforma de YouTube, no me considero una YouTuber. La uso, esta plataforma, para poder guiarlos, compartir información. Y sí, puede ser que en muchos momentos se me antoje hacer algunos videos relacionados con la vida, el lifestyle neozelandés. Pero en realidad, no sé, no me siento como que soy una YouTuber. Me dedico a otra cosa. De hecho, soy restaurantera. Entonces, realmente me dedico más al tema de la comida, como pueden ver. O pueden ver estos cachetes. Y bueno, hago también esto con mucho cariño. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el video de la Working Holiday Visa 2020. Dios mío, ¿cuántos videos he hecho de la Working Holiday Visa? Apenas estoy recordando cuando hice aquí mismo el video de la Working Holiday Visa del 2019. El tiempo está volando. Es tiempo de que si realmente quieres venir a Nueva Zelanda, si realmente quieres salir de tu país, ya comiences a mover ese traserote, porque hace 2018, del 2019, ya estamos en 2020 y sigues dudando si sí, si no. Sorry, los que estén interesados y quieran saber detalles van a estar en este video. Los que no, pueden adelantarle aquí abajo. Y los que no, chao queridos, vayan a saber noticias del espectáculo. Bueno, la visa Working Holiday Visa, como ya lo comenté, lo dan a estos países, se da todos los años. A muchos países, dependiendo de dónde ustedes apliquen, por ejemplo, si tú aplicas en México, puede llegar a ser gratis. Tienes que confirmarlo siempre en la mejor página, la única, la oficial de Nueva Zelanda, la página de migración. Ahí ustedes pueden ver siempre todos los detalles y son facilísimos. Ahorita vamos a entrar y vamos a darle una pequeña ojeadita para que vean los detalles más importantes de la Working Holiday Visa. Eso sí, se da a chicos de 18 a 30 años en el caso de México. En la gráfica que les presenté, si eres de Argentina, podrás ver que tú eres muy afortunado porque se te dan hasta los 35, igual que a otros países. Pero vamos a comenzar por el tema de las cuotas. ¿Cuántas van a dar? Pues bueno, para México son 200, son nada, son muy peleadas. Así que vamos a empezar la explicación de la Working Holiday Visa en tres partes. ¿Por qué es tan popular? Esa es una de las cosas que la gente pregunta. Dos, las estrategias que puedes usar para conseguir esta visa, porque es demasiado peleada. Tres, las cosas que puedes hacer. Y es más, le voy a agregar uno más, las cosas que no puedes hacer. Comencemos con la primera parte. ¿Por qué es tan popular la visa de Nueva Zelanda? Déjenme decirles que yo entendí que había este tipo de visas hasta que conocí la visa de Working Holiday, pero mucho ojo. Muchos países tienen este tipo de visa, como por ejemplo Alemania, Dinamarca, Francia. Ustedes pueden tener esta visa Working Holiday en diferentes países. Solamente falta que ustedes investiguen, dependiendo del país en el que esté, cuál te dan ahí. ¿Cómo lo puedes investigar? Entra a San Google y ahí pones México Working Holiday Visa, países en el extranjero, y te va a desglosar las opciones. Eso para Perú, para Colombia, para todos los países que me estén viendo en este momento. Así que empieza a hacer tu tarea. El segundo punto por el cual es tan popular esta visa Working Holiday es porque es fácil. La mayoría de veces, pues te piden muchísimos requisitos, que tienes que tener esto, que tienes que tener el otro, que si no tienes el otro, que si no tienes profesión, que si eres bla, bla, bla. Nueva Zelanda es muy sencillo. Tienes que tener 18 o 30 años, tienes que tener fondos para viajar obviamente y vivir aquí en Nueva Zelanda, tienes que comprobar que compraste un vuelo de ida y de regreso. Tienes que obviamente aplicar el día que se te está pidiendo y prácticamente que estés sano, nada más.
Los demás visas son un poquito más engorrosas y más difíciles de obtener. Por eso esta visa es tan popular y cada vez se vuelve tan inalcanzable. Esta visa también, lo que me gusta es que a diferencia de casi muchas otras visas u oportunidades, solamente se le da a la gente muy jovencita, o sea, de 18 a 20 y tantos años. El hecho de que la visa llegue hasta los 30, que sí, ojalá los dieran hasta los 40, los 45, pero aún así sigue siendo una visa muy flexible, o sea, que te lo den hasta los 35. Generalmente la toma de decisiones de salir de tu país comienza a partir de los 20, 21, 22, 23, 24, 25, que se vayan hasta los 30 y hasta los 35. Yo creo que es una visa bastante amigable. Creo que también por eso es una visa muy bien valorada en Latinoamérica. Y otra cosa que yo resalto es el hecho de que se ha vuelto tan popular que seguramente alguno de tus amigos ya hizo la Working Holiday Visa y a través de ellos ustedes pues están viviendo la experiencia. Entonces, de cierta manera, por eso también se ha vuelto algo muy popular, porque a través de las experiencias de otros, tú te empiezas a motivar y a ver la posibilidad de venirte a Nueva Zelanda por un año y vivir la famosa y popular experiencia de Working Holiday Visa. Ok, amigos, vámonos a la estrategia, las estrategias nuevas del 2020. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se dice por acá? ¿Qué escucho con los Working Holiday Visas? Importante que ustedes sepan que yo llevo 10 años aquí viviendo. Obviamente me sé el tema de memoria. Ojo, yo no soy agente migratorio, yo no vendo cursos, yo no cobro por nada. Lo hago por gusto, por hobby, si ustedes quieren, no sé, pongan el nombre que ustedes quieran. El chiste es que lo único que me guía o de cierta manera me actualiza, porque tú dirás, si no vendes, si no eres agente, ¿cómo sabes todo esto? Uno, porque tengo este canal, Latin Kiwi. Y dos, porque yo trabajo con Working Holiday Visa de Latinoamérica desde hace 10 años. De hecho, voy a cumplir casi 11. Entonces, gracias a ellos, yo puedo actualizarme todo lo que está pasando. Gracias a las experiencias de todos los años, desde que llegué a Nueva Zelanda, yo con mis ohios mexicanos, puedo ver todo lo que ha cambiado, todas las cosas buenas, todas las cosas que no son tan buenas, pero que son retos al final del día, y me actualizo. Soy como el termómetro de ustedes aquí en Nueva Zelanda. Entonces, por eso sé bastante. Las estrategias que pasan y que seguramente ya las han escuchado, porque esto está en la boca de todos los Working Holiday Visa. Nada de lo que voy a decir es secreto. Pero quizás si eres nuevo y no sabías nada de esta visa, pues te voy actualizando para que no te quedes como, ¿what? Muy bien, amigos. El día de la aplicación. Comencemos empezando porque ustedes tienen que leer. Sí, sorry, tienen que leer. Tienen que leer las restricciones de la visa. Tienen que leer cuándo les toca a ustedes. Muy importante. Estrategia número uno. Empiecen a familiarizarse con el horario neozelandés. Agarren su celular, pónganle en el horario universal o internacional, busquen Auckland o busquen Nueva Zelanda en general, y ahí ustedes empiezan a ver la diferencia de horarios. Es gran diferencia dependiendo de donde me estés viendo. Entonces, el día de la aplicación, por favor, comienza a familiarizarte cuándo son las 10 de la mañana de Nueva Zelanda y qué hora es en tu país. Creo que Argentina, por ahí de las 7, también creo que Chile, México un poquito antes, pero también acuérdense que los horarios de verano cambian. No vayas a caer en el error de querer aplicar el día que aparece ahí de tu país. Ojo, muy importante, es el horario de Nueva Zelanda y la fecha de Nueva Zelanda. Entonces comienza ahorita por verificar qué día es en tu país y qué día es en Nueva Zelanda y qué horas. Ya cuando sepas que siempre a las 7 de la noche de Argentina son las 10 de la mañana de México, son las 10 de la mañana de Nueva Zelanda, pues ahí tú ya sabrás que a esa hora es cuando tienes que entrar al sistema de migración para aplicar. Estrategia número 2. La famosa estrategia número 2 es algo que también he escuchado, he leído y ya he visto en los comentarios de los videos, sobre todo en los videos que he puesto del año pasado, donde la gente me pregunta, oye, ¿qué pasa si yo me meto ahorita al sistema y pongo mi usuario, bla, 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 y comienzo a hacer todo lo del formulario? No se puede porque el formulario no está activo, está cerrado. Pero lo que sí sé es que muchas personas se conectan un poquito antes, avanzan lo que pueden y actualizan la página. ¿A qué me refiero? Si a las 10 de la mañana de Nueva Zelanda es cuando se abren las convocatorias en el sistema de migración, supongamos que a las 9:50,
tú ya comienzas a entrar con tu usuario, ya empiezas a tratar de llenar lo más posible, lo que se puede. Y le das a actualizar, 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 hasta que den las 10 de la mañana y ¡pum! Pase. Creo que es algo que se puede hacer. No sé y no estoy segura de que vaya a funcionar al 100%, pero sí he escuchado que esto es algo bueno, que es un pasito adelante, que de cierta manera ganas un poquito de tiempo. Así que, claro, puedes usar esa estrategia. Creo que es buena, así que mucha suerte. Importante, amigos, esto es súper importante. Acuérdense que tienen que ya haber creado su usuario. Es como cuando tú abres un email en Gmail o abres un email en Hotmail o en donde ustedes quieran. Tienes que poner tu nombre, tienes que, así que llenar todo el formulario para poder obtener una cuenta de email. Bueno, inmigración te está pidiendo que tú armes tu cuenta. No vas a poder aplicar para nada el día de la Working Holiday Visa si no has creado tu usuario. Gánale tiempo al tiempo. Esta sí que es una carrera de tiempo, de minutos, de segundos, de suerte. Así que eso es algo que puedes hacer. Comienza. Amigos, otra cosa que ustedes preguntan muy comúnmente es, no pudieron obtener la Working Holiday Visa el año pasado, pero llenaron toda la información, pero pues al final se acabaron. Se queda la información ya grabada para que ahorita que ustedes entren al sistema ya esté ahí y ¡boom! Ya pases. Mira, yo sé que migración cambia todos los años. La verdad es que son súper discretos. Ellos no van a decirles, ¡hey chicos, este año vamos a guardar todos los datos del año pasado! La verdad es que ellos no te dicen nada. Como puede que pase, como puede que no pase, como no ha pasado en los siguientes, en los pasados años. Entonces yo te recomiendo que sí, entres un poquito antes, como habíamos dicho, verifique si tus datos están cargados. Si tus datos están cargados, pues ya la hiciste. Nada más termina de no sé, ponerle fecha, ponerle la tarjeta, no sé lo que tengas que llenar adicional y vas directamente. Pero eso no quiere decir que te lo voy a asegurar de que sí, este año va a pasar. Generalmente se borra todo y se comienza de cero. Pero bueno, uno nunca sabe, hay posibilidades y ojalá que si eres de ese el caso, pues que pase. Amigos, el tema de aplicar con diferentes usuarios o que tengas a la tía, la prima, la vecina, lo hablamos en el en vivo pasado. Yo la verdad es que no lo descarto. Yo, por ejemplo, en su momento lo hice con mi hermana. Yo me metí en una computadora aquí en Nueva Zelanda y ella se metió en México. Lo que puede llegar a pasar, eso sería muy mala suerte, es que las dos aplicaciones entraran y que algo suceda o de que de cierta manera yo me haya equivocado en algo, no le haya llenado bien su formulario porque tu tía, tu abuelita no saben qué onda con las computadoras o tu mejor amigo se llenó su dirección en vez de la tuya. Todo ese tipo de cosas, pues bueno, son riesguillos, son estrategias que los Working Holiday de Visa siguen usando, lo hacen. Yo no he visto que exista, pues bueno, pues yo lo hice y pasó mi aplicación, pero sí he escuchado que hay posibilidades de que, pues, aumentes estas oportunidades. O sea, que si lo quieres hacer bajo tu responsabilidad, pero creo que también podría ser una estrategia para lograr tener una posición, porque recordemos, para todos los que no conocen el procedimiento, se los dejo en este video que les tengo aquí, el cual hice el año pasado, donde metí en vivo a ver lo que estaba pasando. Ahí estuve platicando con ustedes, echándoles porras. Go for it, amigos. Lo voy a hacer yo creo que también este año, si todo sale bien. Pero, se los digo, es una cuestión de suerte, la verdad. Así que, claro, haz todo lo posible, porque todo se vale. Mientras no sea ilegal, mientras no sea trampa, todo se vale. Amigos, agencias que están vendiendo el tema de la Working Holiday Visa, me llegaron un par de mensajes a Instagram hablándome de una agencia que estaba en no sé dónde, en México, que vendía las Working Holiday Visa porque supuestamente conocían al embajador de Nueva Zelanda, que no tiene nada que ver. Señores, importantísimo, alerta roja. No hay manera de que una agencia te pueda vender una Working Holiday Visa. No hay manera, o sea, no existe. ¿Por qué? Las Working Holiday Visa son visas electrónicas que solamente se pueden obtener el día que te está diciendo inmigración, bajo una cuenta que es tuya, personal. Muchas personas creen que esto se puede así como negociar
en inmigración de Nueva Zelanda. Eso es ridículo. Por favor, no caigas en estas trampas. No existe eso. Lo que sí puede existir es gente que te asesore el día de tu aplicación. Sí existe la gente que, pues hay gente que está muy perdida y que la verdad, yo a mí me sorprende que ni siquiera se puedan meter a su computadora y aplicar. Bueno, hay gente que es así. Sí existe gente que los ayuda, que les da computadoras, a veces hasta una, dos o tres o cuatro o cinco o seis para que apliquen. Esas cosas sí existen, no son ilegales. Mientras la persona o la agencia no lo haga por ti, tienes que ser tú quien le da clic a la aplicación, tienes que ser tú el que la llena, no te metes en pedos, pero de ahí en fuera no existe la venta de Working Holiday Visa. No te pueden cobrar por una Working Holiday Visa. O sea, no. La Working Holiday Visa, de hecho, en muchos países es gratuita. Obvio, si tú te asesoras con alguna persona para entrar al sistema, bueno, págale a esa persona, pero no es el costo de la visa, es el costo del asesoramiento. Pero se los voy diciendo, no existe eso de que yo tengo un amigo en inmigración y te voy a dar una visa. No. Bueno, amigos, como pueden ver, esas son las estrategias que todo el mundo usa, que, bueno, muchos de ustedes seguramente ni las conocían, así que por lo menos los puse al tanto de lo que los demás sí están usando. La parte de qué puedes tú hacer. Importante decirlo, lo repito mucho en estos videos. Para mi punto de vista, la Working Holiday Visa es un tema de lotería, es un tema de suerte. Créanme que he encontrado cada historia de gente que no se preparó del todo, sino como lo básico, le valió madres, acompañó al amigo, y él fue el que obtuvo la Working Holiday Visa, y el chavo que sí se había preparado, que había estado súper cool, bla, 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 no la obtuvo. Es cuestión de tu destino, tampoco te desesperes. Si no te tocó, no te tocó. Algo está pasando en tu destino, en tu vida, que no era para ti. También traten de entender que esto es así. Teniendo una visa con esos requisitos tan fáciles de obtener, obviamente miles y millones de personas van a querer obtenerla. ¿Qué es lo que sucede? El sistema se cae de tantas personas que están ahí. Entonces, evidentemente, aunque seas, no sé, el chavo del 8, no vas a poder entrar. Entonces, tranquilízate. Lo que sí puedes hacer, y en estos puntos vamos a hacer un repaso, es evidentemente tener una computadora que te sirva, que no se te trabe, que tengas un internet pues medianamente bien, no necesitas un súper internet, pero si necesitas un buen internet. Por ejemplo, esta computadora que traigo atrás se traba un montón. Yo no usaría esta computadora, usaría otra que nunca se traba. Entonces, si ya tienes tú ese problema, evidentemente trata de prepararte con cosas que sabes que si de por sí no sirven en el día a día, pues el día de la aplicación menos. Entonces no te arriesgues, pide prestado, vete a un café internet y ahí aplica. Eso sí puedes hacer. Otra cosa que sí puedes hacer es prevenir y empezar de una vez a hacer todo lo que posiblemente lo puedes hacer ahorita. Como lo que te dije, entra, haz tu usuario, ya tenlo listo. Entra y checa todas las páginas que tienen que ver con la Working Holiday Visa y empieza a leer. Ojo, tampoco te sobresatures de información, que luego uno termina más confundido de lo que empezó. Muchas personas hacen esto y eso yo lo recomiendo, la verdad, no lo veo mal. Puede ser que en un momento ya inmigración no te deje hacerlo. Pero si ustedes quieren ver qué es lo que les preguntan en este formulario que ustedes van a llenar, híjole, es que no sé, porque este ya lo he dicho muchas veces, de hecho es sabido por todos que la gente que quiere ver el formulario puede entrar como italiano. ¿Qué puedes hacer? Entras a la página de migración, entras tú con tu usuario, en vez de ponerle que eres de México, le pones que eres de Italia. Lo que sucede mucho, o bueno, lo que sucede más bien es que a los italianos no les piden pues prácticamente una fecha y una hora de aplicación, ellos pueden aplicar todo el tiempo. Hello, gracias, Italia, ustedes lo tienen todo. Nosotros tenemos que esperarnos al día y la hora que nos dicen. Entonces, si tú quieres ver, pues entra como italiano, porque te lo va a abrir. No te va a pedir ahorita nada, o sea, porque no vayas a aplicar, por favor, no vayas a aplicar, porque si no, inmigración se va a quedar como que segura, que también si no eres bueno con la computación o el informático o formularios electrónicos, no vayas a poner a aplicar. Porque entonces aplicarías como italiano, obviamente estás completamente rechazado, pero se va a quedar ahí tu estatus, entonces no, bórralo, 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 bórralo. Pero ahí puedes ver lo que te van a preguntar. Ahí mismo ustedes van a ver que aparecen algunas cosas que te dicen que son obligatorias llenarlas. Esas, el día de la aplicación de tu visa Working Holiday, llénalas, que no se te olvide porque ya vas a tener que regresar a la página número uno. Pero hay otras que no son necesariamente obligatorias. Es como todos estos formularios. Cuando te piden tu nombre,
tu dirección, tu email, bla, bla, bla. Si ustedes se fijan, siempre hay como unas estrellitas, unos asteriscos que te dicen esto es obligatorio, y hay otras que no, como tu ocupación, cuántos años tienes, o cosas así por el estilo, que también te piden que las llenes, pero no son obligatorias. En esta página, ustedes van a poder encontrar una sección que se llama Occupation Details. Lo que yo he visto en casi todas las aplicaciones es que si te lo saltas, o sea, no pierdes tiempo en esto, ustedes van a poder lograr terminar el formulario antes. Eso te lo digo como un pequeño secreto a voces, porque casi todos lo saben, pero muchos no lo saben. Entonces, up to you, bajo tu responsabilidad, pero solamente verifica que este año evidentemente no aparezca un asterisco. Inagínense que de la noche a la mañana inmigración dice, estos güeyes no están llenando, ahora lo voy a hacer obligatorio. Todo lo que aparece como obligatorio, llénenlo. Todo lo que no aparece como obligatorio, no pasa nada. Skip it, skip it, skip it. De los videos que yo les puedo recomendar aparte de este, váyanse y chéquense el video número 48 y el video número 24. Son los poquitos más actualizados. Son los que yo recomiendo para que tengas todavía un complemento de este video y entiendas un poquito más del trámite, no tanto de la explicación de la Working Holiday Visa. Entonces, chécalo. Ok, amigos, casi estamos terminando con la parte que dice las cosas que no puedes hacer, lamentablemente. Lo que no está en tus manos es que si la página se congeló, se cayó, y por más que le diste F5, 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 regresó y después te dijo, bye, querido, ya no hay más visas, so sorry, pues no puedes hacer nada. O sea, no puedes hablar para reclamar, así de, oye, se me cayó el sistema, qué mal servicio, bla, bla, bla. No puedes hacer nada. Entonces, eso no está en tus manos. Te lo repito, muy probablemente las visas se van a acabar muy rápido. Muchas personas se van a quedar sin la esperanza de venir a Nueva Zelanda, pero muchas van a poder obtener 200 visas para venir. Ojo, si tú no estás tan seguro, no le quites el chance a otra persona, por favor. No. Obvio si se te fue la luz, obvio si no pasó tu tarjeta, obvio si tu computadora explotó. No puedes hacer nada, no puedes aplicar después. Es ese día a esa hora. Parte de lo que tengo que repetir y que ya lo vimos en esta visa es que no puedes venir pensando en traerte a tus hijos, ni tampoco traerte a tu pareja. La aplicación es solamente para ti. Si tu pareja quiere venirse y cumple los requisitos, ella tiene o él tiene que hacer su propia aplicación. No se extiende, no se la puedes dar. Ojo, claramente dice en la página de migración que no puedes traer hijos. Esta visa no es una visa familiar, es una visa de Working Holiday. ¿A qué se viene? A trabajar y a viajar. Amigos, pues bueno, eso es todo. Prepárense para su experiencia Working Holiday Visa. Si apenas te acabas de enterar, pues bueno, tienes tiempo para empezar a prepararte, para observar los videos, para poder decidir cuándo vas a venir. ¿Qué pasa si te dan la visa? Imagínense que ustedes entran este marzo, se conectan, todo sale perfecto. Lo que va a suceder es que después de que hayas pasado todo este proceso locación de pesadilla, pues bueno, te va a llegar un email con algunas instrucciones que tiene que ver con sacarte rayos X para que chequen que tú estás sano, que no tienes tuberculosis. Eso aplica para algunos países, para otros no, creo que Chile no se lo piden. Pero bueno, ahí tú vas a tener que responder. O sea que no confundamos. El hecho que te estén dando o te hayas o tu aplicación haya sido autorizada no significa que tu visa está autorizada. Tu visa va a estar autorizada hasta que tú compruebes que estás sano. Hasta que tú compruebes los requisitos básicos. Ahí está, amigos, más claro ni el agua. Ustedes ya tienen todos los detalles. ¿Qué es la Working Holiday Visa? ¿Qué es lo que dice toda la página de inmigración Nueva Zelanda al día de hoy? Les pude dar aquí por qué esta visa es tan popular. Les pude platicar aquí también las estrategias actualizadas de lo que la gente está haciendo el día de hoy, los secretos a voces. También les expliqué aquí las cosas que puedes hacer, las que están en tus manos y las cosas que no están en tus manos. Los gastos son perros en este país. Es un país de primer mundo carísimo, carísimo de París. Y no estamos en París. Así que, por favor, pon atención a estos consejos.
contáctame en mis redes sociales. Pero si quieres preguntas, donde quieres mis respuestas personalizadas, solamente lo hago en mis en vivos y solamente lo hago para la gente que es agradecida, que está suscrita, que da un like, que comenta, que apoya. Porque claro, amigos, les quiero recordar, muchos canales venden cursos, muchos canales venden servicios y obviamente hay un costo. Y de hecho, es muy válido. La verdad es que después de todo lo que veo que hacen, es extremadamente válido. Pero este canal es gratuito. Si no das un like, si no das una suscripción, realmente yo estaría fomentando a las personas malagradecidas, ahuevonadas, que aparte se quejan de que no tienen información más rápida. Pues queridos, abre tu canal. Así que amigos, espero que les haya servido nuestro video del año. Es así como casi siempre empiezo todos los años. Ya me había tardado, de hecho, pero me gusta que estoy muy cerquita de la primera visa de México. A partir de esta visa comienzan el resto de las visas. Así que si me estás viendo de otras partes de Latinoamérica, empieza a empaparte de información y observa lo que está pasando con los otros países. Quizás ustedes puedan obtener un poquito más de información que los demás y tener la oportunidad de venirse a Nueva Zelanda con una visa que les puede dar muchísimas oportunidades. Yo soy Working Holiday Visa y sigo aquí. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó? Pues bueno, hay que trabajarle. Les mando un beso, un saludo de este lado del planeta. Nos seguimos viendo por aquí. Les agradezco su atención. Amigos, por fin tenemos nuestro podcast de Latin Kiwi, donde voy a estar compartiendo las famosas historias del terror. Sí, amigos, ustedes saben que había evitado hablar de la parte dark de Nueva Zelanda, pero creo que es importante que aprendamos a prevenir situaciones, pues, que otros latinos han vivido, y yo creo que este podcast va a ser muy interesante para que todos ustedes vengan con conciencia de que sí, Nueva Zelanda es un gran paraíso, un lugar de muchas oportunidades, pero sigue habiendo seres humanos, queridos, y cuando hay seres humanos, siempre hay problemas. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Vayan ahorita mismo a Spotify, busquen Latin Kiwi y escuchen mi primer podcast, porque se vienen muchos más. Nos vemos, amigos. Síganme los buenos y no se pierdan las historias del terror de Latin Kiwi.